juez de la Sala Penal del Tribunal de Justicia del Beni declaró improcedente la apelación del exgobernador Ernesto Suárez. En medio de un custodio policial y de dos grupos de personas en favor y en contra del exgobernador de Beni, Ernesto Suárez, se inició la audiencia cautelar en la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia. El presidente de los vocales determinó lo siguiente. El juez Acuo ha realizado la valoración, por lo que determina declarar la improcedencia a la apelación realizada. Por tanto, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni declara improcedente el recurso interpuesto por la defensa del imputado y declarar inadmisible la apelación interpuesta por la Secretaría de Transparencia. Por lo que se va a confirmar la resolución de fecha 16 de marzo del 2017 dictada por el juez primero de instrucción cautelar de la capital del departamento del Beni. Ante esta resolución, los abogados de Ernesto Suárez anunciaron la presentación de una nueva apelación a esta decisión. El exgobernador Ernesto Suárez volvió a ser recluido al penal de Mocovi.